Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este curso, a este video, en el que vamos a hablar sobre las energías negativas en el hogar y cómo limpiarlas en casa, cómo limpiarlas en el negocio, ¿sí? En nuestra empresa. Te voy a invitar a que lo primero que hagas es desconectarte un ratito porque realmente vale la pena, ¿sí? Prestarle atención a lo que vamos a aprender. Un segundo menos de redes sociales, apagarlas, verlo si podés este video en la compu, si podés verlo en el televisor, mejor, porque realmente vale la pena. Vamos a hacer un test en el que vas a poder reconocer si las energías negativas están afectando tu hogar, pero también vas a aprender por qué la mayor parte de las soluciones que se brindan no son efectivas, no funcionan. Vas a conocer el proceso por el cual se acumula la energía negativa, los dos grandes grupos de posibilidades. Y al final, una técnica que te va a permitir por vos misma o por vos mismo hacer la limpieza, ¿sí? Para recuperar el bienestar dentro de tu hogar, ¿sí? A ver, todos hacemos constantemente en nuestra casa limpiezas, limpieza superficial, ¿sí? Una limpieza orientada a que no haya tierra, a que no haya polvo, pero sobre todo a que no haya virus, a que no haya bacterias. No nos gusta la idea de enfermarnos y sabemos que de esa manera podemos evitarlo. Podemos evitar enfermarnos nosotros, podemos evitar que se enfermen nuestros hijos o, no, o cualquier persona que forme parte de nuestra familia. Le dedicamos tiempo, le dedicamos dinero a esa limpieza porque no nos gusta ver todo sucio, no nos gusta el mal olor, no nos gusta que las cosas estén desordenadas y amamos nuestra casa limpia, ordenada, perfumada, como yo digo, bien bonita y brillante. Pero se nos escapa en muchas ocasiones la limpieza profunda, que es la limpieza de las energías negativas, ¿sí? Que también nos pueden enfermar y que nos quitan calidad de vida. Y si no se limpian es porque o bien no la vemos, no sabemos cómo limpiarla, o incluso porque directamente no sabemos que existen, aunque sí sufrimos los efectos de la energía negativa en casa. Si nos sentimos desganados, ¿sí? Mal, no hay motivo aparente de nuestro malestar, dormimos mal, tenemos pesadillas, despertamos de repente en la noche angustiados, tenemos esa sensación horrible de que no estamos solos, ¿sí? Como que hay algo más que está generalmente detrás nuestro. En muchos casos vemos o oímos, vemos sombras, oímos sonidos, algunas cosas se mueven, esto estamos hablando de casos extremos. Tenemos miedo a estar en nuestra casa o tenemos rechazo a nuestra casa y eso no es para nada bueno por obvias razones. Pero antes de que lleguemos a estos casos extremos que te mencionaba antes, la energía negativa sí se va acumulando en casa. Lentamente se va impregnando a cada parte y como yo digo va ganando terreno. ¿Sí? Hoy con el test que te vamos a mostrar, te vamos a explicar con las técnicas que no funcionan y porque te vamos a explicar por qué no funcionan para limpiar la energía negativa de tu hogar y te vamos a dar los dos grandes grupos de posibilidades por los cuales se produce la acumulación de energía negativa. Entonces vas a poder evitar que siga creciendo, pero además vas a poder realizar una limpieza efectiva con la técnica que también va a estar al final, ¿sí? Así que por eso es un ratito que te pido, ¿sí? Se trata de tu bienestar, de tu salud, de tu calidad de vida, ¿sí? Porque aunque por ahí lo subestimes, como yo lo hice alguna vez, mucho de lo que te está pasando y que te hace mal puede tener la raíz en la energía negativa que hay en tu hogar o que hay en tu negocio, ¿sí? Entonces es muy bueno dedicarle unos minutitos para poder hacer esta limpieza, porque la técnica además te va a permitir que lo hagas vos. Todo este curso y la mayoría de los cursos que trabajamos nosotros en el Centro Quan tienen como finalidad que vos los puedas aplicar por vos mismo, ¿sí? Y que sean sencillos, que sean fáciles de comprender. Sí, y eso no quiere decir menos efectivo, todo lo contrario, están adaptados para que cualquier persona lo pueda hacer. ¿Sí? Yo lo que quiero es que justamente cuando vos llegues a tu casa, te sientas en tu hogar, sientas el calor del hogar, la paz y la tranquilidad de tu templo personal. ¿Sí? Tu casa es tu templo, porque es el lugar donde vos vas a desenchufarte de todos los problemas, te vas a olvidar de todo, vas a descansar, es el lugar donde disfrutás con la familia, donde disfrutás con tus amigos y recobrás la energía necesaria para afrontar el día siguiente, ¿sí? La idea es que te despiertes renovado, renovada, ¿sí? Con un descanso profundo, revitalizante,
y que te sientas seguro, a gusto dentro de tu casa, no con miedo, no asustado, no con esa sensación de que hay algo que te está observando, que algo está mal, que físicamente no te sientas decaído. Y si tenés un negocio, lo que vamos a hacer es limpiar un negocio, puedas mejorar las ventas, porque se mejoran las ventas cuando se limpian las energías negativas. Mucha de la falta de ventas puede estar debiéndose a eso, porque los seres humanos somos seres que percibimos. Cuando entramos a un lugar, si el lugar en el que entramos tiene mala energía, y automáticamente queremos salir de ahí, nos queremos ir y seguramente no queremos volver. Y eso afecta a un negocio, porque vos necesitas que la gente entre, vos necesitas que los clientes vengan a tu negocio. Entonces, poder hacer una buena limpieza va a permitir que mejores las ventas, que tengas un mejor ambiente laboral con tus compañeros de trabajo o con tus empleados, y la relación justamente con los clientes que vayan entrando, con la gente que vaya viniendo a tu lugar. Y en el negocio va a permitir que tu esfuerzo, tu dedicación y tu empeño, ¿sí?, en el trabajo sean eficaces y que te permitan crecer, que no te mantengas estancado, estancada. Empecemos entonces. Vamos a hacer una serie de preguntas. Yo te pido que las vayas contestando mentalmente. Si las querés anotar, mejor. Así vamos viendo qué cantidad de respuestas son afirmativas. La primera pregunta es: ¿las peleas que tenés vos en tu familia ya superan lo normal? O sea, ¿crees que son demasiado frecuentes? Y acá volvemos a lo mismo de antes. Una cosa es una pelea que puede tener cualquier persona dentro de su familia, que todos tenemos discusiones, y otra cosa son peleas que ya están en el terreno de lo agresivo, de lo violento, de lo dañino. A esas peleas nos referimos. Entonces, la pregunta es: ¿estás teniendo demasiadas peleas dentro de tu familia que ya superan lo normal? ¿Contestas sí? ¿Contestas no? Otra pregunta: en caso de que tengas mascotas, esto es muy importante, y porque son indicadores súper eficaces de la presencia de energía negativa en el hogar, ¿vos notás que tu mascota tiene un comportamiento extraño, o sea, como si estuviera más nerviosa? Por ejemplo, los perros miran un punto fijo y ladran. O sea, no, para nosotros no hay nada, ellos les ladran a un rincón de la casa. O tal vez los gatos, ¿sí? ¿Vos notás que tus animales están decaídos, como sin energía? Cualquier indicio de un comportamiento extraño de este tipo en las mascotas puede estar dándonos la información de que hay una energía negativa en la casa. Nuevamente, respondes sí, respondes no, según corresponda. Otra pregunta que tiene que ver con algo similar, otro indicador, ¿sí?, que son las plantas, son indicadores biológicos, es decir, otros seres que perciben las energías iguales que nosotros. ¿Se marchitan o se secan con facilidad? A pesar de que vos las riegues, a pesar de que vos les des tiempo, ¿se marchitan las flores? ¿Se secan? Porque si está pasando esto, justamente se puede deber a una sobrecarga de energía negativa en el hogar. Nuevamente, tachamos sí, no, según corresponde. Otra pregunta: ¿se te pierden las cosas o se rompen más de lo normal? Y otra vez, yo entiendo que se te pueden perder las llaves de vez en cuando, o que se te puede romper un vaso, un plato. Pero estamos hablando de cuando esto ya no es normal. Digamos, constantemente objetos que dejaste en lugares como la mesa, o sobre la mesa de luz, o sobre la cama, no están ahí. Cuando vos lo vas a buscar, no están. Y te cansás de buscarlo por todos lados hasta que finalmente lo encontrás en donde no lo viste en principio, en un lugar completamente distinto, que resultaría muy extraño pensar que vos lo dejaste ahí, ¿sí? Y otra pregunta muy importante y tiene que ver ya con la salud física. ¿Te estás enfermando mucho puntualmente? Una cosa, nuevamente hablamos de lo normal, es podemos contraer algún resfrío, alguna gripe de vez en cuando, pero realmente te está pasando muy seguido a vos o a las personas de tu familia que se encuentran con problemas de salud. Estoy hablando de dolores de cabeza constante, de vómitos, mareos, o sea, de descompostura, comer cualquier cosa y sentirte mal del estómago constantemente. Nervios y tensión también forman parte de los problemas de salud. Chico, uno no puede estar tranquilo desde ningún punto de vista, ¿sí? Te pido por favor que vos vayas tachando sí o no según corresponda a cada uno de estos puntos, porque estos son los indicadores de que algo no está bien con las energías de tu hogar, ¿sí? Ya sea que respondiste sí a una o si respondiste que sí a todas, estamos hablando de que en tu casa
muy probablemente esté acumulándose energía negativa. O como decimos, el ambiente esté cargado. Y es bueno si está cargado porque vamos a poder limpiarlo y que esto no siga ocurriendo. Vamos a evitar que la sobreacumulación haga, provoque problemas mayores, ¿sí? Pero vamos a ir ahora un poquito más profundo con el test y te voy a pedir que seas 100% sincero, 100% sincera. Acá ya nadie te va a estar escuchando, no lo anotes si no quieres que nadie lo vea, pero es importante que contestes con sinceridad. ¿Estás de mal humor por todo? Porque una cosa es que te enojes de vez en cuando y otra muy distinta es estar todo el día enojada por, o enojado por absolutamente cualquier cosa que te está pasando. Cualquier cosa te parece mal, cualquier sonido te molesta, cualquier cosa que dicen te molesta. A veces ni siquiera sabes por qué, pero estás enojada. 100% sincero. 100% sincero. Si vos me decís, sí, soy un malhumorado, nadie lo va a estar viendo, nadie va a estar escuchando esto, así que, pero es importante, ¿sí?, que indique si es así o si no es así. Otra pregunta personal, para la que no, de nuevo te pido que seas 100% sincero, es cansancio. ¿Estás cansado todo el tiempo? ¿Estás cansada todo el tiempo? Ya no hablo realmente de si una noche dormiste mal o si el día anterior por ahí hubo mucho trabajo. Hablo de un cansancio que persiste más allá de que duermas las horas que te corresponden, más allá de que comas bien. Estamos hablando de un cansancio, una fatiga crónica. Otra pregunta. ¿Tenés dolores de cabeza constantes? No hablo otra vez de un dolor de cabeza que te mate, que te haga sentir súper mal, tirado en la cama sin poder abrir una ventana de que entre un poco de luz. O... No, no. Hablo más bien de un dolor de cabeza constante, entre leve, más bien leve, suave, pero que no se va, que molesta, que está todo el tiempo ahí. De ese tipo de dolor de cabeza te pregunto. ¿Tenés constantemente dolor de cabeza? Otra pregunta. ¿Vivís tensionado o vivís tensionada? Estamos hablando de como si fuera a pasar algo malo ya, de manera inminente, en un estado de ansiedad constante, con la respiración entrecortada, como si realmente vos no sabés qué, vos no sabés decir qué es lo que va a pasar, pero sí sabés que algo malo va a pasar. Estamos hablando de que no puedas dormir, que tengas pesadillas. Sí, pero también de las tensiones que provoca sentir que no cerré el gas, no le puse llave a la puerta, o que suena el teléfono y corres asustada porque sabes que es una mala noticia. De ese tipo, vivís así tensionado, vivís así tensionada. Y la última pregunta de este test para saber. Ya calculo que a esta altura te irás dando cuenta si hay energía negativa o no. Obviamente las respuestas afirmativas son las que nos dan indicio de que sí, que algo malo está pasando dentro de tu casa. La última es muy importante y la dejé al final porque resultó de nuestro trabajo, de nuestra investigación, del tiempo que llevamos aprendiendo de esto. Y es, ¿te sentís que se burlan de vos? ¿Que te critican todo el tiempo? ¿Sentís la mirada de otra persona, de las demás personas encima tuyo? Sincera, sincero, 100%. ¿Vos sentís que se burlan de vos? ¿Que te critican todo el tiempo? Bien, bueno, hasta acá ya hemos ido reconociendo cada vez mejor los síntomas que provocan las malas energías del hogar, ¿sí? Vivir en un ambiente cargado. Vimos los síntomas, sobre todo. Es que es cuando la gente suele hacer, otras personas hacen el planteamiento de qué hacer para que esto termine, para solucionar el problema de la energía negativa en casa. Los métodos. ¿Sí? Vamos a hablar de cuatro grandes grupos de métodos que todo el mundo te ofrece. Mentalidad positiva. O sea, buscar lo bueno en cada situación, enfocarnos en la solución y no en el problema. Afrontar la vida como un desafío y no como un problema. Esa es la idea, la mentalidad positiva. Verle
lo bueno a todo. Punto 1, ¿sí? De los métodos que no sirven. El método 2, mantenerte alejado de tus miedos, o sea, evitar aquellas situaciones que te provocan miedo, ¿sí? Tratar de conocer la fuente real de tu miedo, la que está detrás de lo que el objeto representa, ¿sí? Y saber qué hay detrás. O sea, el trabajo de introspección y decir realmente qué me está dando miedo de esta situación. Eso tampoco funciona para limpiar las energías negativas de tu casa. Los amuletos. Los amuletos hay muchos, muy variados, de diferentes orígenes, de diferentes, en algunos casos, diferentes religiones, diferentes culturas, pero no sirven para limpiar en la gran mayoría las energías negativas. ¿Sí? Otro punto, cuarto punto, de lo que no sirve para limpiar las energías negativas es dedicarle tiempo a la familia y a la pareja. Es decir, vamos a ponernos a hablar y sentarnos a charlar de nuestras diferencias con las personas para entendernos. Eso tampoco sirve. ¿Sí? Pero quiero dejar en claro esto. Esto no sirve, ni la mentalidad positiva, ni mantenerte alejado de tus miedos, ni los amuletos, ni dedicarle tiempo al diálogo con tu familia para solucionar el problema de la energía negativa en tu casa, porque no limpian la energía negativa de tu casa. La energía negativa en tu casa que se fue acumulando sigue estando ahí. No se va. Es algo muy similar a una tela de araña que se pega y es difícil de sacar. Pero sobre todo más difícil si intentás por los métodos que te dije recién. Todas estas cosas que dijimos, mentalidad positiva, mantenerte alejado de tus miedos, los amuletos, ¿sí? Los amuletos y el dedicarle tiempo a la familia son excelentes formas de evitar que se acumule energía negativa, pero no de limpiarla. Una vez que hagamos la limpieza, una vez que vos hagas la limpieza y tu casa esté de nuevo limpia, por supuesto que te invito a que veas la vida con una mentalidad positiva, porque todos los problemas son problemas porque no los estamos viendo correctamente. Que te mantengas alejado de tus miedos y entiendas que no hay nada que temer, ¿sí? Así que todo lo bueno está dentro tuyo. Que por supuesto te hagas de amuletos poderosos para que evites la acumulación de energía negativa. Los hay mucho y muchas culturas a lo largo del mundo, antiguas sobre todo, se han dedicado a investigar esto. Porque es un problema de muchísimos años atrás, no es un problema que tenemos ahora. O sea que desde las culturas más antiguas se han dedicado al tema de la limpieza de hogares. Por supuesto, entonces conseguite un amuleto y obvio, obvio, dedicarle tiempo a tu familia, a tu pareja. Hablen, charlen. ¿Sí? Si algo te molestó, explícale por qué te molestó. Escuchá lo que la otra persona tiene para decirte. Eso va a evitar un montón de peleas y va a evitar que se siga acumulando energía negativa en tu casa. Sí, pero nuevamente eso no limpia la energía negativa, si evita que se acumule. Entonces, la pregunta obvia que viene atrás de esto, o la pregunta que generalmente uno se puede plantear, es, ajá, ¿cómo hago entonces para limpiar las energías negativas de mi casa? Yo ya no quiero tenerlas, ya soy consciente porque hice el test y me di cuenta que las tengo. Ya sé qué tengo que hacer para evitar que se vuelvan a acumular. Quiero poder limpiarlas. Quiero poder sacarlas de mi vida, de mi hogar, de mi negocio. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer antes de iniciar el proceso de limpieza es entender qué la provoca. Sí, es muy importante porque dependiendo de qué es lo que lo esté provocando, vamos a proceder de una o de otra manera. Bien. La energía. Hablemos de la energía en el universo. La energía fluye naturalmente en el universo. Entra en nuestro cuerpo y sale de él. Lo mismo con las plantas, con los animales. Lo mismo sucede con los planetas, con el sistema solar, las galaxias, los sistemas de galaxias, todo. ¿Sí? Es así naturalmente. Las fuerzas se equilibran, ¿sí? Todo se mantiene en orden y bienestar. Porque ese es el verdadero estado del universo, el de bienestar, ¿sí? El estado de felicidad, de alegría. Pero a veces puede suceder que en nuestra casa, como sucede en nuestro cuerpo y en otros tantos sistemas, se sobrecargue de energía negativa por las relaciones, por ejemplo, y esa energía negativa
empiece a impedir que el flujo natural se realice. Si al principio la energía empieza a fluir más lento, pero finalmente va a terminar por bloquearse, ¿sí? Y cuando sus, por ejemplo, cuando enfermamos sucede exactamente lo mismo, ¿sí? La energía empieza a fluir cada vez menos en una determinada área de nuestro cuerpo, se empiezan a manifestar los síntomas, y si nosotros no tratamos los síntomas buscando cuál es la razón del bloqueo energético, la enfermedad va aumentando y se va agravando, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que lo natural es que las cosas fluyan bien, que esté todo en armonía. Somos nosotros, o las causas que ahora te voy a detallar, los que provocan el desequilibrio y a la larga la acumulación de energía negativa. Hay dos grandes grupos de posibilidades, ¿sí?, por los cuales se acumula la energía negativa. O la energía negativa está asociada a la casa en sí, primer grupo, o la energía negativa está asociada a una persona que vive dentro de la casa, ¿sí? Son los dos grandes grupos. La energía negativa asociada a la casa o a una persona que vive en la casa. En el primer caso, donde la energía está asociada a la casa en sí, puede deberse a 1. Las situaciones relacionadas con los moradores anteriores en la casa, ¿sí?, en caso de que los hubiera, o sea, la gente que vivió antes. Otra razón puede ser el emplazamiento, o sea, el lugar físico donde está puesta la casa. Y otro puede ser las relaciones y las situaciones de los habitantes actuales de la casa, ¿sí? Siempre va a ser debido a una situación estresante que provocan energías negativas en los habitantes de la casa. Esta energía, digamos, con el tiempo se va impregnando lentamente la casa y con el tiempo también se va acumulando en las superficies, ¿sí? Cada vez más profundo. Y a medida que los problemas van manteniéndose, se va acumulando. Existe otra posibilidad asociada a las personas que vienen a la casa y es la de los traumas. Estamos hablando ya no de tensión constante, sino de sucesos traumáticos. Una cosa que sucede muy fuerte que provoca una sobrecarga de energía negativa y hace que la casa se cargue, que la casa se ponga, se llene de energía negativa. Estamos hablando ya de algo fuerte, estamos hablando de la muerte puntualmente, ya sea de la pérdida de un ser querido, ni hablar si hablamos, o sea, si estamos frente a un asesinato, situaciones de abuso, cosas por el estilo, ¿sí? Queda por tener en cuenta que muchas de las ocasiones la energía negativa se puede deber a un mal emplazamiento de la casa. De esto nos habla muchísimo, muchísimo, muchísimo el Feng Shui, pero básicamente, para que nos entendamos, se trata de haber puesto nuestra casa, haberla ubicada en un punto donde la energía, por ejemplo, se cruza o se acumula de manera caótica, como si fuera un remolino, porque hay dos líneas energéticas que al cruzarse forman un punto específico que es negativo, ¿sí? También puede tratarse de un lugar físico donde se produjo un hecho traumático, como puede ser una batalla, como pudo ser un antiguo cementerio, un antiguo hospital, ni hablar si se trata de un lugar de prácticas de magia negra u otros. Por eso es tan importante conocer no solo la historia de la casa, sino también la del lugar. Por ejemplo, en donde nosotros vivimos actualmente existe un lugar cuyo nombre ha sido modificado, ¿sí?, por uno más turístico y comercial, pero que hasta hace no mucho, hará unos 10 años, se llamaba Dique de la Sepultura. Allí muchos de los nuevos vecinos sienten el clima cargado. Algunos de los clientes que nos contrataron, le contrataron el servicio de limpieza que hace Lucila, se quedan helados cuando uno les comenta la historia del lugar, porque lo que... O sea, ahora tiene otro nombre, pero en ese lugar se realizó una mega sepultura, una sepultura de muchísimas personas que fueron básicamente masacradas por el ejército. Gente que no estaba en una batalla, sino que simplemente fueron emboscados y asesinados. En el caso de lugares como este, ¿no?, la limpieza del hogar es importante. Se hace para que el ambiente se descargue dentro de tu casa, pero también es importante hacer una limpieza un poquito más general, teniendo en cuenta este emplazamiento, ¿sí? Porque uno va a hacer la limpieza y es probable que con el pasar de los días o con el pasar del tiempo vuelva a cargarse el lugar y es debido a la terrible carga negativa que tiene, en este caso el dique de la sepultura o como lo llaman ahora, ¿no? El otro grupo de posibilidades, ¿sí?, de los grandes grupos de posibilidades que explican las energías negativas en el hogar, nos hablan de energías asociadas a una persona en particular. ¿Sí? Una persona que vive en la casa.
Esto afecta, o sea, la vida de la persona, que no va a encontrar alivio, ¿sí? Aunque se mude de casa, porque la energía negativa va a donde ella vaya. Cuando la persona se muda, impregna la casa nueva con esa energía que crece y que después de un tiempo se manifiestan los mismos problemas. Por eso es que en un primer momento parece que todo está bien, como si haber cambiado de casa fuera la solución, pero no es así y después todo regresa. Puede tratarse esto que esté asociado a una persona por dos motivos principales. O bien que la persona tuvo un trauma profundo que aún la afecta y que no puede solucionar, o es víctima de algún tipo de trabajo de magia negra. Es increíble el número de diferentes grupos de personas de diferentes grupos sociales, ¿no? Que después de solicitar la limpieza del hogar o del negocio, y a medida que Lucila realiza la primera evaluación, ¿no? Y les va informando al cliente lo que ve, el cliente confiesa que en realidad cree que le hicieron un trabajo de magia negra. Y también es increíble la cantidad de veces que es cierto. Porque negocios que a pesar de contar, ¿no?, con una excelente ubicación, buenos precios y atención de calidad, no conseguían vender lo suficiente o sufrían situaciones que iban desde la rotura, no sé, de alguna parte del local, fallas en los servicios de luz, de agua, o sea, todo pequeños detalles en la estructura que le impedían trabajar correctamente o directamente problemas con los clientes. Parecían un imán de esos clientes malos que todo lo reclaman y compran poco, más que nada traen problemas. Entonces, una vez que el hogar o el negocio se limpian energéticamente, todo cambia de un momento a otro. O sea, literalmente te sentís bien en el momento. Y en los negocios, bueno, o sea, ha habido casos que en el mismo día directamente la persona recupera a los clientes y empieza a vender muy bien. Algunos por ahí tardan un poquito más y requieren de una semanita para poder empezar a vender de nuevo bien, ¿no? Pero una vez que se hace la limpieza es algo muy evidente que se debía a eso. Y bueno, además es importante como hacemos hacer algo que se llama armonización, porque después de limpiar es aconsejable, digamos, armonizar la energía para que la energía que vaya ingresando se polarice en positivo. Y se polarice para generar, en el caso de un negocio, prosperidad, o en el caso de un hogar personal, armonía, bienestar, buenas relaciones, ¿no? Después de que uno hace una limpieza, tiene que hacer necesariamente una armonización para favorecer que el flujo de la energía nueva se polarice a positivo y no vuelva, digamos, a polarizarse en negativo. Ahora, bueno, en el próximo video te voy a mostrar la técnica para que puedas comenzar la limpieza de tu hogar o negocio hoy mismo. Es muy sencilla, es muy efectiva. Ya hiciste el test y comprobaste que hay energía negativa y conociste las diferentes causas que la pueden provocar, los dos principales grupos de causas. Vimos que muchas de las soluciones que se ofrecen en general para este problema no bastan hasta tanto no hayas limpiado bien tu hogar o tu negocio. Generalmente a este tipo de problemas se les busca, como decía, solucionar con mentalidad positiva, mantenerse alejados de los miedos, un amuleto, dedicarle tiempo a las relaciones. Y todo esto es muy bueno para evitar la acumulación de energía negativa, pero no para limpiarla. Y mucho menos en los casos, y esto es importante, en donde el problema es por una ubicación específica negativa que está cargada, o ni hablar un trabajo de magia negra hecho por alguien que sabe, con la intención de dañar. De hecho, cuando el problema, digamos, está asociado a la magia negra, lo único que soluciona es una buena limpieza energética y una rearmonización de la persona o del lugar. Si quieres aprender más y mejorar tu limpieza de hogar, te comento que puedes ingresar en el link de la descripción. Tenemos abajo donde dice el curso de limpieza de ambientes, donde vas a poder ser capaz de hacer vos mismo la limpieza de ambientes. ¿De qué forma? A través del método de Reiki. El método de Reiki, con el uso de los símbolos, es de las formas que una persona que recién empieza le va a resultar más fácil hacerlo. Entonces, puedes tomar el nivel 2 de Reiki, vas a ser sintonizado. Esto quiere decir que tus canales energéticos se abren especialmente o se preparan especialmente para que vos puedas hacer este tipo de trabajos. Conoces los símbolos de poder que se usan para limpieza, cómo usarlo, cuándo usarlo. Todo eso dentro del marco del segundo nivel de Reiki, que es la forma más completa para una persona que quiere aprender a hacer una muy buena limpieza, una limpieza profunda y que por ahí hasta el momento no tiene experiencia. Pero como para hacer el segundo nivel de Reiki es preciso hacer el primer nivel de Reiki,
vas a poder tomar los dos cursos, obviamente por el precio del segundo únicamente. O sea, vas a tomar el segundo y el primero va de regalo. Y el primero, te comento para que sepas, tiene de positivo que es una técnica de sanación para tu cuerpo, ¿sí? Y para las otras personas. Vas a poder ayudar a otras personas a que se sientan bien, a armonizar sus energías, a hacer una limpieza. En el caso de que estuviera relacionado con una persona, por ejemplo, el tema de la energía negativa en tu casa, tener el nivel 1 de Reiki completo y sintonizado en ese nivel te va a permitir solucionar ese problema sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Vas a poder hacerlo de manera completa. Y como te decía, no vas a estar pagando el primer nivel de Reiki, vas a estar pagando solamente el segundo nivel de Reiki, que es al que más nos abocamos, pero necesariamente tenés que hacer primero el primer nivel de Reiki. En el segundo nivel también se van a aprender dos cosas que me gusta comentar, que la limpieza, perdón, el Reiki a distancia, sea poder ayudar a una persona que no está físicamente con vos, el Reiki en el tiempo, que permite solucionar en traumas que sucedieron en el pasado y que quedaron sin resolver, y la limpieza energética de alimentos y de medicamentos. Por eso te digo, el segundo nivel de Reiki te permite completar totalmente tu formación para hacer una limpieza del hogar, de otras personas, de personas que vos querés ayudar y que no están cerca tuyo, y también de los alimentos y los medicamentos que consumas, ¿sí? Es el punto del Reiki donde vas a tener la capacidad de hacer todo lo que vos necesites en cuanto a limpieza y armonización energética. Si sabés algo de Reiki, sabrás que después hay otros dos niveles, pero ya tienen otro tipo de finalidad, es otro camino. Obviamente, una vez que hagas el segundo, tenés ganas de llegar hasta la maestría. Enhorabuena, ojalá sea así, pero en principio con el segundo nivel vas a poder tener mucho conocimiento de cómo hacer la limpieza de tu hogar, de tu negocio y ayudar a las personas de tu familia o a las personas que vos quieras, a los hogares de las personas que vos quieras. Va a ser un gran beneficio para tu vida y para que tengas en consideración, puede ser un gran beneficio para tu trabajo si sos terapeuta, porque es un trabajo muy demandado el de la limpieza energética. O sea, hay mucha gente que lo solicita constantemente. Así que por ahí puede llegar a servirte inclusive para ampliar si sos terapeuta o si querés iniciarte como terapeuta, vas a estar en condiciones de trabajar también haciendo limpiezas energéticas. Y la tercera forma que tenés de solucionar el problema de la energía negativa es con ponerte en contacto directo con nosotros. En el enlace, en la descripción vas a ver un enlace, un contacto directo a WhatsApp. Entonces vas a poder escribirle a Lucila y le puedes hacer una consulta de manera totalmente gratuita, ¿sí? La idea es que vos puedas consultarle y decirle, mira, siento que mi hogar o mi negocio está cargado de energías negativas, mandarle una foto para que ella pueda hacer una evaluación y comentarte qué está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos atribuyéndole nuestro estado físico, nuestro desánimo o nuestros problemas de negocios a la energía negativa y a veces no es así. Esto es muy importante remarcarlo porque hay gente que siente que está decaída, que está mal, que se siente enferma y dice, bueno, tengo un problema de energía negativa y pide una limpieza. El problema no se soluciona, hace otra limpieza y en realidad necesita ir a un médico. ¿Sí? O su negocio le va mal porque los precios están mal, porque la atención está mal, porque la ubicación del negocio es mala. ¿Sí? No hay que ser extremos y decir que en todas las situaciones la energía negativa es lo que está causando problemas en tu vida, en tus relaciones, por ejemplo. No necesariamente son las energías negativas, pueden llegar a ser un problema de comunicación con tu pareja o con tu familia. Entonces, para descartar eso, lo primero es mandarle un mensajito a Lucila, decirle que sentís estos síntomas, que querés profundizar, le vas a enviar una foto del lugar que querés hacer la evaluación y ahí ella te va a seguir comentando, te va a hacer la evaluación, te va a decir si la energía negativa está asociada a la casa, si está asociada a una persona y bueno, ya ahí seguís en contacto con ella para ver de qué manera más efectiva puedes hacer la limpieza. Eso te invito a que lo escribas. Ya te digo, la consulta es totalmente gratuita y puedes inclusive profundizar más en otros temas relacionados con el Reiki, con los cursos, con la meditación, que es con lo que estamos trabajando en el centro. Bien, ahora te voy a enseñar la técnica para que puedas empezar hoy mismo la limpieza de tu hogar o negocio. Te dejamos también la opción del curso de segundo nivel de Reiki con el primer nivel de Reiki gratis. O si no, la opción de contactar directamente con Lucila Bello para que ella haga una evaluación totalmente gratuita a través de WhatsApp y puedas conocer un poco más la situación de tu hogar o de tu negocio. Bien, así que ahora lo único que queda
Es la parte más interesante de todo el curso, que es aprender y conocer la técnica de limpieza de ambientes que te va a enseñar Lucila Bello. Y por lo tanto, no voy a hablar demasiado, simplemente te voy a dejar con ella para que ella te explique paso a paso cómo realizarla y cómo iniciar hoy mismo la limpieza de tu hogar o de tu negocio. Ahora vamos a realizar la limpieza de ambientes u hogares. Para ello vamos a utilizar los cinco sonidos sanadores, que son las vocales. Las vocales forman parte de los famosos kototamas. Kototama es un término japonés que significa el poder de la palabra hablada o el poder del lenguaje. Los japoneses, en la antigüedad, época donde los kamis gobernaban la tierra, creían en el poder de la palabra y ellos lo utilizaban tanto para bendecir como para maldecir. Entonces nosotros vamos a utilizar las vocales que son sanadoras para armonizar y limpiar nuestra casa o un ambiente. Para ello vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a colocar en medio de la habitación que querramos limpiar, vamos a limpiar toda la casa, nos vamos a colocar en medio de la primera habitación que elijamos y nos vamos a ubicar en el medio. Vamos a utilizar la primera vocal que es la U y la vamos a mantrar tres veces, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño centrado. Vamos a poner las manos en gallo, vamos a cerrar los ojos y vamos a concentrarnos un segundito. Con el objetivo de que la casa se limpie y armonice de energías negativas y vibre de forma positiva. Hecho este pequeño centrado, ahora sí nos ubicamos en medio del primer ambiente y vamos a mantrar tres veces la vocal U, en nuestra primera vocal. Cerramos los ojos y la mantramos tres veces. Ojos. Paso siguiente, nos vamos un paso hacia atrás y mantramos la vocal O en voz baja. O. Volvemos un paso hacia adelante y ahora nos vamos un paso hacia la izquierda y mantramos la vocal A. En voz muy baja. Yo ahora estoy haciendo fuerte para, como ejemplo. En voz muy baja, ustedes van a mantrar tres veces las cinco vocales. Volvemos al centro. Y nos vamos un paso hacia la derecha. Y mantramos la vocal E. Tres veces.
vocal, la U, y nos vamos un paso hacia adelante. Y mantramos la vocal I. Tres veces. I. Y vamos a mantrar tres veces las cinco vocales juntas. Con esto finalizaremos, ya finalizamos con el primer ambiente. Vamos a realizar lo mismo. Vamos a ir dirigiéndonos de ambiente a ambiente, moviéndonos siempre en sentido antihorario. Comedor, cuartos, baños. Moviéndonos en forma circular en sentido antihorario. Empezamos primero con la U, después con la O, después con la A, la E y la I, mantrándolos en voz muy baja, casi imperceptible, tres veces, y después las cinco vocales juntas, también mantrándolas tres veces en voz muy baja. Recuerden que las vocales son los sonidos sanadores, y con esto ya vamos a mantener un ambiente relajado. La energía negativa se va a limpiar y va a vibrar la casa en positivo. Este ejercicio lo pueden hacer de manera presencial o también a distancia. ¿Qué pasa cuando un ambiente de trabajo se carga mucho? Y queremos, nos gusta ir a ese trabajo, pero el ambiente no ayuda. Entonces podemos hacer un croquis, un dibujo del lugar, del ambiente a limpiar. Ubicamos las vocales, la U en el medio, atrás la O, volvemos a la U, a la izquierda de la U, la vocal A, a la derecha de la U, la vocal E, y adelante la vocal I. Y luego hacemos exactamente lo mismo, lo dibujamos y los mantramos tres veces, y al final mantramos las cinco vocales juntas también tres veces. Y de esta manera vamos a armonizar ese ambiente a distancia. Lo podemos hacer en un lugar, con un lugar de trabajo o con una casa, lo mismo, dibujando la casa, haciendo un croquis del lugar. Y ya de esta forma ya el ambiente queda totalmente limpio. Si estás interesado o interesada en esto de lo que son las energías, en lo que es limpieza del hogar, en lo que es ayudar a otros con energía, armonizar ambientes, armonizar personas, estás interesado en estos temas energéticos y lo que es la sanación a través de las manos, te invito a que entres a la página, a nuestra página web, a nuestra página también de Facebook, de Centro Juan. Allí tenemos los cursos, tanto presenciales como online. Recibís los PDF, recibís los videos, recibís también el apoyo, porque a veces uno puede leerlos, pero tener dudas. Así que estamos en contacto siempre, siempre que lo necesites. Vamos a estar ahí para apoyarte y para ayudarte. Así que te invito a que estés interesado. Te invito a que participes, a que veas, vamos a seguir subiendo videos igualmente, ejercicios que te van a ayudar. Y si estás interesado nuevamente, te invito a tomar los cursos de Reiki Usui de manera presencial o a distancia.
También contamos con varios cursos más, que son meditaciones y sesiones de Reiki, tanto presencial como a distancia. Así que bueno, eso es todo. Nos estamos viendo en el próximo ejercicio.